Claro, claro, claro. Aquí lo tiene Guacala, la. Para hacer tostadas o para revender también. Y esto mañana le amanece bien maduro porque mañana está bien maduro. Ya lo tuvimos una noche en carburando. Pero si tamaño es plátano. Esto sí. Y si quiere más, señor, nos da su número, nosotros se lo traemos hasta acá a la casa. Sí. Ya sea ahora, cuando usted lo necesite. Chugar, anota el número de ella, por si necesita el teléfono, Norma. El número de ella, por si ella necesita más. Por si necesita más, se lo traemos también. Vaya. Acá lo podemos traer. Nutritivos, deliciosos plátanos. Lleve los plátanos. Ahí tiene los plátanos. Tenemos de toda variedad. Es que sí está grande. Y lleve los plátanos. Tamaños plátanos. Niños, y ahorita hacer tamales va, madrecita. Y ahorita hacer tamales va para vender. Nutritivos y deliciosos. Ahí. Ahí están comprando de adelante. Ya le cazaba la mano a la Alejandra. ¡Ale! Eso, siento. Aquí están los saludables y nutritivos plátanos. Venga, acérquese y lleve los plátanos. Plátanos. Te estamos trayendo los plátanos. ¿Cuántos plátanos le damos? Venga. Lleve los plátanos fresquitos. Acércate. Y llévate estos plátanos ricos y deliciosos. Lo siento. Plátanos. Y ahorita tamales para vender está haciendo. ¡Uy, qué rico! De gallina. De frijolito con queso. Ah, qué rico, pero son bien buenos. Como pique serían. Qué rico. Sí, ya se me antojaron. Sí. Plátanos saludables, nutritivos y deliciosos. Qué tamaño plátano. Sí. Sí, ahorita ya está madurando, está ya. Así como está, no se le arruina porque tiene tiempo para que lo cubre, lo venda y eso. Sí, está grande. Siento. ¿Cuánto va ahorita? 95. ¿Esto lo vamos a echar de ganancia? Vaya, hoy sí. Vaya, usted nos avisa, nosotros la traemos hasta aquí a la casa. Vaya, hoy sí, ¿ve? Es que miren, qué bonito se ve. Vaya, un ciento. Ayudó la tosecita de Víctor. Ayudó la tosecita, ya ves, Víctor, y no querías toser, ¿va? Allá más adelante hay una tienda, hay que ofrecer esto. Vaya. Así mismo. Kilo, y no quería toser, ¿va? Era suerte la tosecita. Sí. Que sale, Víctor. Gracias. Le pediste el número a la muchacha. ¿Les pagaron? Yo, no. Espérate. No los pagaron. No. Anda a traerlo. Ah. Chugar. Me vas a creer, carajo. Gracias, los quería ver. Ay, Dios, Chugar, no andan. Ah, sí, porque dijo que ella compra, dice. Que compra, le compra un. Yo algo así escuché. Ajá, de limón, bolemonte.
Algo así dice, pero como no había podido venir a dejarle, dice que le compró. Ay, qué suerte. Ajá, sí, suerte. De que dice que ella le compra uno que viene a dejarle, pero que de no bola, pasó. De bola en monte, dice. Y ahora no pasó. No, iba a la chamaca de arriba, me compró algo. Y me dice, no hombre, me dice, hubieran pasado un poquito más temprano, voy agarrando estos, mira. O sea, los voy agarrando. Entonces le digo, ¿y cómo los agarrones? Esto me lo dejan a 8 el ciento, me dice, para revenderlo yo a 2 por la cora, a 2 por la cora, pero pequeñito. Ajá. Ah, le digo, pues nos criamos calidad, le digo. Ajá. Sí, me dice, eso veo, y esto me dice 2 por el dólar se pueden dar, me dice, a 50 cada volada. Si han pasado más temprano, bien que compro mis 200. ¿El qué par? Ah, la Alejandra está allá, anda, vaya, ahora hay que ver dónde metemos. Y esto, ¿no? Y cuando ya termine, un chico, hay que tomarnos fotos en grupo de los ganadores. Oye, aquella, güey. Ah, sí, cierto, cierto. Ya te llevo. Vela. Va, cree que la chula va sin Gina que hay ahí. Hasta la Gina de Ava. Aprovechen lo que está bien bonito. ¿Ah? Miren este como viene, es la última java. Ajá. Viene con más vapor. Ajá, yo lo veo más amarillo, fíjense. Es que este plato mañana. Sí, ya está en punto ya. Sí. Dice que si ahora lo vende, mañana va a querer otro. Vaya. O sea que ahorita vas a ir a vender ya entonces. Ya la sí. Es suscriptora también ahí, que ve los videos. Ah, vaya, imagínate, mejor entonces. ¿Qué suscriptora dice? Ah, también. También. Y dice Hilo que le dijo que si ahora lo vendía, mañana iba a pedir otro, dijo. Ah, pues ya. Uh-huh. Ahí está, cerquita. Rapidito. Sí, rápido, rápido. Es que, vaya, dice que nosotros a las cabales ahorita porque la gente todavía no se ha dado cuenta. Uh-huh. Que hay venta. Qué chula. Ya ahorita que se da la regala bulla. Hasta falta no pasa. Sí. Miren el guineo, culminamos. Cuando ya digan nombre, lo tengo. Un dólar. Ahí está abajo. No, ya no. La java roja está. Cuando digan nombre, los de 4K andan vendiendo buenas calidad. Ajá, buena calidad de guineo. Ajá, va a llegar a la sede a comprar, me imagino. No, ahí va bien. Ya se echó la diala la tuya. Pero es que la tuya la suerte. Otra tosecita porque. Hágalo con el grupo. Otra. Es que ahorita murió la suerte. Solo le hizo él ahí. Ajá, y venimos un ciento. Esa es la de la suerte. La tosecita de la suerte. Usted no se nos tiene que quedar, Vito. Sí. Porque yo sé que esa tosecita vino desde aquí, sí. Desde el mero pecho. Desde los meros pulmones. Hasta que arriba. Los meros pulmones vino esa tosecita. Ay, sigue tosiendo. No, es que esa tosecita vino de la suerte. Ah, es cierto. Con otra tos y vendemos a dos habas más. Mire, quiero ver a dónde vamos a ir, Raúl. Ahorita quiero ver. Pero bien, a donde vayamos usted, ajá, en la mera entrada, ¿dónde va a meter usted? Ahí, a todos. Vuelto. Le acaba de hacer ahorita, mire. Ah, es cierto, ¿ves? Ya ves. Ya ves. Y este que no le salió desde adentro, los pulmones. Pero si eres de adentro, con flema. Chuga, ya está ensayando también. No, y si ahí me está pasando suerte. O le está pasando la tos. Y si tú estés los dos al mismo tiempo, un choque de suerte. Va a ser como una explosión. Te lo vendemos así. Hoy también Anderson, veo otra su cosita, ¿eh? ¡Ey! ¡Me está aprendiendo! ¡Dame, salga! ¡No, vamos a toser ya! ¡Nada! ¿Cómo le hace, Vito? ¿Cómo le hace? Desde adentro, bien. Sí, le. Era un cantarrito el que te ha llegado. ¡Ey! ¡Falta zapulada! ¡Allá adelante andan! ¡Le cayó tu vinita hierba, por eso! ¡Pero sí! ¡Ahora te empezó! Yo digo que todas las noches espero que te caiga el sereno. ¡Ajá! Para la tosecita la suerte. Pero me llega, fíjate, Víctor. No, y fíjate que él nos fue a ayudar aquel día a trabajar a la puerta. Y empezó a toser. No, de repente había un racimo maduro. Ajá. Y no con ese comido y lo otro. ¡Huela! Viste, andás madura la tos. Que hasta maduraron los guineos. Hasta maduraron los guineos. Estaban ricos los guineos. Es mejor que el carburo. Sí. Yo digo que a él lo dejemos en medio de todos los platos. Con los plátanos. Para que ay, no. Hombre,
Hasta las aguas. Es cierto. Le llevamos el amarillo, está ya. Plátano, plátano. Oye, ¿te has hecho otra tosecita? Plátanos, venga, venga, lleve los plátanos a precios secos. Vaya los plátanos. Acércate, acércate. Ya llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué te desanimaste? Plátano. A dólar, guineo, Guineo. Y nutritivos plátanos. Venga, guineo. Y lleve los plátanos. Un dólar, va a comprar un dólar. Los plátanos. ¿Cuántos plátanos le damos? Venga, venga, lleve los plátanos fresquitos. Acércate y llévate estos plátanos. Plátanos ricos y deliciosos. Plátanos. Vaya los plátanos. Plátanos nutritivos, deliciosos plátanos. Lleve los plátanos. Ahí tiene los plátanos. Tenemos de toda variedad. Venga, ama de casa, y lleve los plátanos para los niños. Plátanos. Todavía está tiempo, que no ha pasado el bus. No quiere, ya le ofrecí yo un montón. Pero hay que pasar ahí, que estar ahí, lo dejamos. Diga ahorita, ya nos vamos. Al comedor, ahí nos comen. Ah, por los desayunos. No, pero ellos. Pero si ellos lo guardan para los desayunos. Ellos para el desayuno, vamos a ver. Cómprelo, madre, cómprelo. Aprovechelo. Madre, mire, mañana le amanecen bien maduros, mi bebé. Chua. Este ve. A dólar, madre. Mañana le amanece ya maduro. ¿Y ustedes le quieren un dolarito? ¿Por qué no? Le ha gustado. Si quieren llevar a ustedes para revender, nosotros los llevamos hasta su casa y le damos precio también. Sí, no, bonito, también cambiamos las pacayas por los plátanos. También. También bonitas las pacayas. ¿Las bonitas o ellas? Las pacayas. No, las pacayas también frescas se ven. La muchacha también simpática. Mira qué peludita es de las manos. Sí. Imagínate que nosotros le hayamos pillado ese y ahora está pillando esa peludita. Porque a mí sí me gusta, me llama la atención. ¿Qué pasó? Así como yo la estaba haciendo. ¿Y qué dijo? No, démosle. Ya le vamos a preguntar. ¿Y qué le dijo, papi? No estaba, llegó a la. ¿El qué? ¿Qué pasó? Casi la hacíamos que llevara. Casi, 1.50 le pedía yo. ¿Por las dos bolsas? Pues sí. Ajá. Vamos a verla porque no estaban ahí chiquitinadas. Mire, estos plátanos la vienen siguiendo desde por allá, ¿ves? Le digo, señor. ¡Ay! ¡Aloja, madre! ¡Mamilla! ¡Mamilla! ¡Mamilla!